doctor Alfredito. ¡Alfredito! Para señor, ¿cómo está usted? Excelente, ¿cómo estás? Aquí trabajando, mamá. Qué bueno, ¿qué haces? ¿Qué te ofrece, mamá? Vengo a buscar lo que te dejé hace 3 días. Ah, caramba, ¿el cinturón? El baticinturón. Eso, no lo tengo listo, mamá. ¿Cómo que no lo tienes listo? Venga a buscarlo dentro de 3 días. Alfredito, lo necesito para esta noche y salir a batallar el crimen. Cálmate, ten paciencia. Venga a buscarlo mañana. Ok. ¿Te dio mucho trabajo? No, vale. No te dio mucho trabajo, Ricardo. No, pero te estoy viendo que estás engordando tanto, vale. ¿Cómo que engordando, Alfredito? No, para nada. No, te veo que estás gordo. Ok, está bien, pero debes... rebaja, vale, rebaja. Está bien, Alfredito, pero debes entender que uno trabaja en la calle y a veces no puede uno comer sano. Okay. Sí, no, pero es que tienes que rebajar para que te pueda quedar bien, mamá. Ok, está bien. Te prometo no traerte más el cinturón para que lo agrandes. Vengo en 3 días, mamá. ¿En 3 días? Sí, pero bien si rebaja, mamá. Ok, pero está bien. Con la brava, es un consejo que te doy de amigo y amistad. Gracias, Alfredito. Ok, bueno. Gracias. Estamos a la orden aquí para servirle. Muchas gracias, Alfredito, de verdad. Okay, en fin, ya me voy. Ok, ya me voy. Patrón, venga a ver lo que te tengo, no te vayas todavía. Tranquilo, tranquilo. Venga a ver lo que inventé hace rato. ¿Qué es esto? No, vamos. ¿Qué? ¡Ay! ¡No, agárralo tú! Mira, mamá, ¿qué? Lo que inventé, mamá. ¿Es un lapicero? Sí, mamá. No, pero ya va. Me imagino que lanza una bomba. No, vale. Un rayo láser. Es un lapicero, mamá. Es un lapicero. Sí, pero lanza el rayo láser. No, es un lapicero, mamá. ¿Y qué más hace? Y también sirve como un portamina, mamá. Ah, ok. ¿Qué más has inventado? Bueno, ha inventado otras cosas más. Venga a ver lo que inventé, mamá. A ver, ¿qué es lo que inventaste? Bueno, patrón, ve lo que vi, lo que inventé hace rato. A ver. Este es un chicle. Sí, ya lo vi, es un chicle. ¿Qué hace? Ya no me digas. Es venenoso. No, vale. ¿Qué hace? Tú lo masticas. Ajá. Y hace molestar a las personas. ¿Hace molestar a las personas? Sí. Y como yo masticando un chicle, hago que el otro se moleste. Escupiéndolo. ¿Escupiéndoselo? Sí, claro. ¿En dónde? En la cara. Ah, ok. Entiendo. Y hace molestar que las personas se molesten. Fantástico invento. Oye, qué bueno eres, Alfredito. ¿Me lo puedo llevar uno? Claro, te lo puedes llevar con toda la confianza. Gracias, Alfredito. Excelente. ¿Qué más has inventado? Bueno, he inventado una cuestión para parar los tráficos. ¿El tránsito? Sí, el tráfico automotor, que hay mucho ruido aquí en la ciudad de Maturín. O sea, que si yo voy en una persecución y necesito detener el tráfico, eso funciona. Claro, mira. Muéstrame. Tranquilo, ¿para dónde fuiste tú a buscar eso? Estaba buscando este invento. ¿Este es el invento? Este es el cono para parar el tráfico. ¿Esto es lo que para el tráfico? Sí, claro. ¿Este es tu invento? Claro, este era la última invento que inventé. Ah, o sea, ya va, el dinero de las industrias de mi empresa. Ok, Alfredito. Es el timbre. Después hablamos de esto, ¿va? Sí, vale. Está sonando el timbre, déjame ir a ver. Mira. Ese es mi cardito, el jardinero. Esa es la puerta principal. Debo ir a atenderlo. Ya, lo quemas, ya. ¿Cómo le va, patrón? ¿Cómo le va, patrón? Gusto verlo, patrón. Ya, ¿qué pasó? Nada, patrón, le estaba llamando para decirle que entonces ya le limé su machete, ya le arreglé todo, patrón. Claro, ya me limaste el machete. Sí, patrón, le arreglé el jardín también, patrón. Perfecto, excelente. ¿Conoces acá a... ¿Cómo me le va, gusto, Alfredito? Gusto, vale. ¿Cómo le va? Qué bueno. Bien. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¿En qué? ¿Comer? No, vale. ¿En qué? Es un compañero. ¿Un compañero? Sí, usted sabe que soy su compañero, patrón. Siempre voy a estar ahí. No, es verdad, Alfredito tenía razón. Yo necesito un compañero. Tú bien sabes que yo soy patrón. Eres el único que lo sabe. Sí, patrón, sí, yo lo sé. Pero es secreto. Usted anda en sus cosas luchando contra el tráfico, contra la gente. Así es, pero escucha lo siguiente. Necesito un compañero que me ayude a combatir el crimen. Bueno, patrón, usted sabe que usted cuenta conmigo. Bien, tú siempre has sido mi confidente. Sí, patrón. Siempre me has limado el machete. Sí, ahí siempre se lo estoy afilando, patrón. Siempre me has arreado el caballo. Sí, patrón, siempre. Yo confío en ti. Por eso, seremos compañeros de ahora en adelante. Claro que sí, patrón. Cuente conmigo para que sea, patrón. Pero necesitas un antifaz. Necesito un antifaz. ¿Y qué es eso, patrón? Hay que trabajar en tu traje. Te voy a explicar.
En el capítulo anterior de Batroni. Doctora Fredito, vengo a buscar lo que te dejé hace 3 días. Ah, caramba, el cinturón. El baticinturón. Patrón, vengo a ver lo que te tengo. ¿Dónde voy? No, sí, tranquilo. ¿Es un lapicero? Sí, va. No, no, pero ya va. Me imagino que lanza una bomba. Este es un chicle. Sí, ya lo vi, es un chicle. ¿Qué hace? Tú lo masticas. Ajá. Y hace molestar a las personas. ¿Hace molestar a las personas? Sí. Este es el impedimento. Este es el cono para parar el tráfico. ¿Esto es lo que para el tráfico? Sí, claro. Es un compañero. ¿Un compañero? Sí, usted sabe que soy su compañero, pero no siempre voy a estar. Patroni. Bien, Robinson, lo que haremos es colocar una batibomba acá, otra acá y explotaremos el portón. Hará ruido, pero todo sea en contra del crimen. ¡Patrón! ¿Qué haces? ¡Estúpido, ridículo! ¿Todavía estás en eso? Ya va. ¡Apúrate que nos pueden descubrir! ¡Voy! ¡Robinson! Aquí está el patrón. ¡Deja de jugar, Robinson! Dígame. ¡Vamos! ¡Vamos! Este estúpido robacaucho, ineficiente. Para nada puse el aviso en la prensa de Monaga, buscando a un choro, a alguien que valga la pena. Dios mío, ¿qué estará pasando en Ciudad Caótica? ¡Interrogatorio! ¡Tus días del crimen están acabados! Oye, vaya, pero mira quién tenemos aquí, el popular Batron, ¿eh? Así es. ¿Sabes que son 5 dedos más 1? No, no lo sé. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Patrón! ¡Patrón! ¿Qué le pasó, patroncito? ¿Qué le pasó? Robinson, ¿dónde estabas? Estaba girando el machete, patrón. ¡Tu labor es protegerme, por favor! Sí, patrón, pero... ¡No, no te vuelvas! El machete. ¡No, no te vuelvas a perder! Podrán atraparme. ¡Se nos escapa! ¡Robinson! ¡Sí, patrón! ¡Se nos fue, patrón! ¡Se nos fue! ¡Casi nos atrapamos! Sí, patrón, pero que se me escapó, porque es que yo no lo veía, patrón, yo no lo veía. Acércate un momento, tienes el antifaz. Ya pero casi no aguanta. Es que no lo veía porque es que se me salió el antifaz, patrón. No te preocupes. Vamos a hablar con Alfredito, el científico. Y él te hará un antifaz con mucha tecnología. Y lo lograremos atrapar la próxima vez. Claro que sí, patrón. Vamos a buscar. Vamos a ir a la Tronicueva.